El embajador de México en Estados Unidos, Carlos Ada Solana, indicó que ya iniciaron los contactos con el equipo de transición del presidente electo Donald Trump, que buscan conocer las estrategias que se están definiendo sobre el Tratado de Libre Comercio, el tema migratorio y otros temas importantes que pueden afectar a los mexicanos. Este 16 de noviembre se celebra el Día de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC, un padecimiento que se caracteriza por la dificultad para respirar y la inflamación pulmonar producida por la inhalación prolongada del humo del cigarrillo u otras partículas o gases nocivos. Esta enfermedad es la cuarta causa de muerte a nivel mundial, principalmente en personas mayores de 40 años. En México, el uso de la violencia como método de disciplina tiene amplia aceptación social, alertó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, tras destacar que 6 de cada 10 niños entre 1 y 14 años han experimentado alguna forma violenta de corrección, mientras 7 de cada 10 han sufrido alguna agresión en su entorno más cercano, ya sea por un familiar o en la escuela. En 15 años del 2000 al 2015, 1.100.000 personas murieron en México a causa de la diabetes, informó el titular de la Secretaría de Salud Federal, José Narro Robles. Indicó que en 2015 98.500 mexicanos fallecieron por este padecimiento y que actualmente 8 millones de personas padecen esta enfermedad, pero una tercera parte no lo sabe. La agencia Morton Subastas pondrá a la venta los dos papamóviles utilizados por el Papa Francisco en su visita a México en febrero pasado. Los vehículos usados por el pontífice tendrán un precio inicial de 500.000 pesos. La subasta se realizará el 24 de noviembre a las 21 horas en Autopolanco, Plaza Carso, en la delegación de Miguel Hidalgo, en beneficio de menores en situación de calle.